están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Daily. Qué bueno que están por acá. Y chicas, chicuelos, pues yo estoy listísima para irme. Pero les quise grabar un Get Ready With Me, Alístate Conmigo, que teníamos muchísimo, muchísimo tiempo que no lo hacíamos. Así que sin más ni más, si tú quieres ver todos los detalles de este look, estarán a continuación. Y chicas, pues vamos a comenzar. Ya yo me hice mis cejas, porque la verdad es que es una de las cosas que más trabajo me da. Por la sencilla razón de que me la estoy dejando crecer, entonces pues no me la arreglo tanto. Y están hechas un desastre, pero ya la semana que viene ya me la voy a arreglar. Duro lo máximo posible porque quiero tener unas cejas copiosas. Y encontraba yo que tanto yendo a dármele mambo, como que no. Entonces, hay algunas cositas que ustedes van a ir viendo y otras que yo le voy a ir mostrando. Como les recuerdo, las que están aquí viejas ya lo saben, pero si tú eres nueva, pues yo te recuerdo o te aviso que yo no soy una profesional, simplemente pues me gusta maquillarme, ¿verdad? Y a muchas de ustedes les gusta como yo lo hago, de una manera sencilla, diría yo, pero a veces glamuroso. En el día de hoy quiero inventar un poquito con algunos de los maquillajes. Me quiero hacer un maquillaje más intenso en los ojos y quiero utilizar un poquito de amarillo, porque no sé, pero así quiero. Y para eso pues voy a estar utilizando dos paletitas. Voy a estar utilizando la paleta de The Pixie. Esta es el tono, ¿cómo se llama este? Double Tap. Tiene nada más dos hileras. Todos estos productos de Pixie lo pueden conseguir en Target. Y también voy a estar utilizando esta paleta de Full Spectrum. Vi otra que están de CoverGirl, que están utilizadas para personas de color. Y lo que quiere decir con el Full Spectrum es que nos va a quedar más, que es para piel morena, entonces en ese sentido pues pintan más, vamos, porque ustedes saben que algunas sombras pues en nuestro color es como que no, en nuestro tono de piel como que no pintan. Entonces miren, yo creo que lo voy a utilizar los dos amarillitos que hay aquí, y este brillito también está muy bonito, o sea, tiene unos brillos muy lindos. Todo lo que hay aquí es súper brillo. Y entonces por ese motivo no lo voy a utilizar nada más ella. Y también pienso que voy a utilizar un poquito de este. Miren, este también está muy bonito. Este inclusive se puede utilizar para iluminar. Lo primero que voy a hacer es a ponerme este colorcito de aquí para sellar la base que ya me puse en el párpado. No voy a yo a estar hablándole en todo el video, sino que va a haber en muchas partes que usted se lo va a tener que ver usted sola en cámara rápida y más o menos descifrar lo que yo estoy haciendo. Mentira. Lo que pasa es, chicas, que yo veo la que hacen maquillaje y ellas dicen todo tan bonito, en la cuenca del ojo, en la que no sé qué del ojo, y yo tengo que buscar en Google las partes del ojo porque ni me las sé. Usualmente, para las que ya han visto mis tutoriales de maquillaje, siempre, casi siempre, primero me hago los ojos y después la base, porque si no se me hace un tollo. Entonces ya luego de esto, yo voy a comenzar con, ¿saben con qué? Voy a utilizar esta brocha de Urban Decay, que tiene ese ángulo así. Y voy a poner un poquito, déjenme ver, ¿este no brilla? No, este no brilla. Voy a comenzar con un poquito de este. Así es que vamos a comenzar y voy a tratar de explicarle en voice over lo mejor que yo pueda, ¿ok? Entonces, chicas, vamos a comenzar con el color que le mostré de la paleta de Pixie. Este lo voy a aplicar en todo el ojo, pero no hacia arriba, porque a mí me gusta dejarlo sin color para solamente aplicar un poquito de iluminador. Es muy importante que lo difumines muy, pero muy bien, para que tu color te quede más lindo. Luego de la paletita de CoverGirl, en el color oscuro, voy a poner en la esquina
esquina de afuera de mi ojo. Estos colores así tan profundos, a mí me gusta ponerlo al pasito porque no soy una experta y entonces te pinta mucho y si te lo pones rápido lo que te hace es como una mancha. Es muy importante que difumines muy bien, que tengas una brocha especial para esto. Luego con una brochita plana la voy a mojar con el primer para ponerme el color amarillo. Esto hace pues que el color brille aún un poquito más. Esto lo voy a poner desde el medio del ojo hacia adentro. Luego, si adivinaron, otra vez a difuminar, porque este es el truco cuando tú estás utilizando varios colores. Luego voy a utilizar este brillito también de Pixi. Esto es opcional. Si tú quieres, puedes dejar tu maquillaje totalmente amarillo, pero yo quiero un poquito de brillo y que simplemente resalga desde abajo el colorcito amarillo. Entonces, luego me voy a poner este lápiz que es increíble en la parte de adentro, en el lagrimal. Y también lo voy a utilizar como como delineador, porque este lápiz es increíble, pinta muchísimo y aparte es a prueba de agua, así que me va a durar para el día entero. Luego voy a rizar mis pestañitas y me voy a poner pestañas postizas porque Dios nos hizo linda, pero no con pestañas largas. Chicas, ya los ojos están literalmente terminados. Lógicamente todavía falta la máscara aquí abajo y algunos toquecitos, pero esa es la idea. El amarillo sale, no es una cosa como que ustedes lo ven súper amarillo, porque más o menos glam y como le puse el brillito, pero lógicamente si ustedes lo quisieran hacer para de día o para verano, pues no le ponen el brillito, pero a mí me gusta bastante con este brillo porque sin tú ser una especialista, pues le da ese look así como que tú sabes. Recuérdense que este, como cualquier otro look, la clave está en difuminar para que se vea todo completo. Ahora yo voy a hacer mi carita y me voy a poner ese aceitito. No sé qué hace Dami aquí. Bye. Ese aceitito de Derma E, que me gusta mucho hidratar mi cara antes de ponerme la base, porque si no saben que se ve feo. Y recuérdense que todo lo que estoy utilizando aquí pues siempre está en la cajita de la descripción. Voy a utilizar esta brocha de Anissa. Están chulísimas, chicas, una belleza. La utilizo para ponerme todos mis productos, con esto lo saco, con eso así. Entonces lo que voy a hacer es a distribuir el aceitico para que mi carita esté bien. Lo pongo también en la boca. Últimamente me está gustando bastante ponerme todos mis productos con las brochas. Este en particular tiene una cosita muy chula ahí adentro, miren. Y hacen pues que se maxifique. Ahora voy a seguir con un primer también. Y también es el mismo que utilicé para la brochita, para darle mucho más color. Y es este. Vamos a... ¡Qué rico! Huele delicioso. Voy a estar utilizando una Beauty Blender bastante mojadita y luego exprimida. Y voy a estar utilizando mi base Derma Blend, que por fin ya la volví a comprar. Y yo utilizo el tono, ahora mismo le digo, el Honey 45W. Así que vamos a aplicar la base y luego de que esto se nos seque. Thank you.
labios rosado, pero claro está, ustedes pueden poner el color que ustedes quieran. ¿Qué le parece? Voy a poner un poquito más de esto. Estoy poniendo este de L'Oreal, que es así como peach. Yes, porque necesito un chininín más. ¿Qué le parece? Ahora voy a sellar el maquillaje con este Bare With Me. Es un setting spray de NYX Cosmetics. Vamos a sellarlo. Yes, queen, yes. Mi cabello, pues ya tiene varios días. Si quieren saber qué me puse, pues por aquí lo verán. Y nada, en el día de hoy lo único que hice fue cuando me entré al baño, me lo solté para que se hidrataran un poquito con el agua. Me puse estos aretes de perla largos, me combinan con el anillo. Espero que les haya gustado. Si fue así, me regalan esos deditos arriba para yo saber que este contenido les ha gustado. Lo comparte con sus amigochas, se suscriben, lógicamente. Recuérdense que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Daily Curls. También que tenemos canal de vlogs. Y me voy, que me están esperando. Y nos vemos en el próximo video. Bye.